días, queridos amigos y amigas. El día de hoy les voy a dar, creo, mi último tip del año. Los tire liners Mr. Tuffy, no sé cómo lo llaman ustedes, esto depende de la marca, pero esto básicamente consiste en una tira de plástico que se mete entre la llanta, entre el caucho, es decir, la parte que va contra la calle, y el tubo donde va el aire. Entre esos dos se pone esta pequeña tira, y esa tira lo que hace es evitar que cualquier objeto cortopunzante nos pueda dañar nuestra rodada de domingo, nos haga quedarnos atrás del pelotón y darnos mucha paz mental. Instalar esto es excesivamente sencillo, porque básicamente tienen que desinflar el tubo, sacar un costado de la llanta, meter esta tirita entre ese espacio que les comento, simplemente vuelven a poner el caucho, lo inflan y quedan listos para andar. Ahora, ¿cuánto me costó esto? Esto me costó $16, que esto es sorpresivamente barato para algunas cosas en el sector del ciclismo que son bastante sencillas y uno se queda asombrado por lo costoso que son. Pues esto es realmente barato, son $16, y si ustedes calculan que un tubo vale en promedio de $2 a $5, quiere decir que con tan solo 3 a 5 o 6 flateadas ustedes pueden pagar esto. ¿Por qué tengo esto? Porque en mi bicicleta de ruta que tenía antes, yo tenía puesto este sistema. Cuando la vendí, la entregué con eso, y en la bicicleta de ruta que tengo ahora nunca se lo he puesto. En la bicicleta de ruta anterior, en 2 años y medio que tuve esa bicicleta, nunca tuve un flat. En esta, en la que tengo ahora, en los 5 meses que tengo de tenerla, ya me he flateado 3 veces. Si ustedes tienen bicicleta de montaña, no se preocupen, también venden para medida de llanta de montaña. Cuando ustedes van a hacer la orden, ahí les aparecen todas las medidas que tienen disponibles. Aquí en la descripción del video les voy a dejar el enlace a este, pero como les digo, en realidad esto es algo tan sencillo como una tira de plástico. Capaz si se animan a hacerlo ustedes mismos en casa, hay muchas marcas que lo venden. Creo que el tema de la marca tampoco debería ser un gran inconveniente para nosotros. Así que eso fue todo por el video de hoy. Un videito corto, pero con un tip bastante sencillo, pero que a mí personalmente me ha generado un impacto muy grande en mi paz mental. Pero además este video tiene algo especial, y es que es el episodio número 100 de este canal, que además es el último video del año 2021. Una bonita coincidencia. Y quiero aprovechar este momento para agradecerles a ustedes la compañía durante estos 100 primeros episodios, con sus comentarios. Quisiera también aprovechar la oportunidad para invitarlos a que dejen aquí en los comentarios qué nuevos temas les gustaría ver, qué temáticas de las que hemos tocado acá en estos primeros 100 episodios les gustaría que profundizáramos, qué información les ha resultado útil. Así que eso fue todo por el video de hoy. Y no nos vemos el próximo lunes, porque me va a tomar estos últimos días del año de descanso. Nos volvemos a ver el 10 de enero, año nuevo, próximos 100 episodios. Que vengan con muchas buenas ideas, descansen, estén con su familia. Feliz año para ustedes, gracias por acompañarme en este año 2021. Y nos vemos el 10 de enero.